Le mandamos vídeo explicativo de cómo funciona la máquina. La máquina lleva una transmisión de poleas y correas. Puede ser también de poleas dentadas con cadena. En este caso son poleas y correas. La máquina tiene una apertura lateral para poder acceder a ella más cómodamente, tanto caso de avería o ataque. Hemos puesto la tolva de alimentación con su tapa de apertura para abrir y cerrar el paso de la almendra a la máquina. Aquí lleva un tornillo fijador para fijar la tapa a la apertura que no sea necesaria. Hemos puesto el protector para la toma de fuerza. Esta es una máquina versátil, entonces al mismo chasis de la máquina se le puede quitar el muelle de almendras y ponerle uno de pistachos. El mismo chasis que vale para pistachos y almendras, le podemos acoplar también un muelle de nueces, que es este con su apertura lateral. Y se puede adaptar a aquella máquina perfectamente. Ahora, hemos puesto una tubería de agua para el tema del pelado del pistacho, porque va con agua. Estas son las gomas y disponemos de varias de ellas. Separador, goma de pistacho blanca, se puede poner de esta manera, o bien, como son hexagonales, las podemos cruzar. Aquí lleva su ranura para que entre el aspa de la cruz. Esta goma de pistacho. Luego tenemos gomas blandas para almendra blanda, ¿eh? Y podemos poner la misma forma. Le buscamos el hueco. Y se pone. Bien, de esa manera o bien de la otra. Esto ya tiene que ser a gusto del que lo ponga. Y esta es para la almendra, goma dura para almendra dura. Esta ya es más rígida que esta, que es más blanda. El sistema es el mismo. Seguimos. La máquina tiene, ya le hemos puesto su tapa. Su tolva, ya la máquina está completamente armada. Entonces lleva atrás ruedas fijas y aquí adelante lleva ruedas
para hacer mejor maniobra, para que se maniobre mejor.